Con mucho amor, otras las han emprendido entre situaciones un poco conflictivas, les ha tocado esforzarse muchísimo y hay algunas que han estado en el camino queriéndolo abandonar, pensando que no podían o que simplemente no era para ustedes. Pero mírense, hoy están aquí, van a recibir una certificación profesional por competencias laborales en perfil de maquillaje, no solamente registradas en la CETEC, sino también en la CNESIC. Esto les va a abrir puertas. Esto ya no es simplemente un curso de maquillaje. Esto les va a servir a que cada siembra que han hecho, cada pago que han realizado, cada cosa que han tenido que comprar, pues su trabajo va a tener un costo, va a tener un valor. Yo las felicito. Les deseo muchos éxitos, espero seguirlas viendo, que sigan sus sueños, que no los dejen. Siempre les decía a ustedes que cuando iniciaba el día, oraba mucho, no solamente por ustedes, sino también por sus familiares, porque muchos de ellos la han apoyado económicamente, otros han tenido que cuidar de sus familias mientras ustedes viajaban por horas. Hay chicas que no solamente son de Guayaquil, sino también son de provincias, son de Ventana, de Babahoyo. Y de verdad que para mí ver esas personas que se toman el viaje de venir hasta acá, para mí es alguien que en realidad desea esto. Yo las felicito, las motivo a seguir adelante y empezamos con su graduación. Buenas noches. Es el corazón el que hace el resto.
No siempre todo sale como queremos, pero cuando se tiene una tenaz resistencia e inquebrantable voluntad, logramos lo que deseamos. Martin Luther King, he mencionado en la historia, un afroamericano, porque supo avanzar a pesar de los obstáculos. En la Biblia hay una historia hermosa que tal vez usted la ha escuchado. Se llama El Sembrador. Una mañana el sembrador salió a sembrar, pero dice que esa semilla se la comieron las aves. Volvió a casa, tal vez un poco decepcionado, pero al día siguiente volvió a sembrar. Y de pronto aquellas semillas cayeron donde había piedras. Y el sembrador se alegró y dijo, ¡wow! Estaba saliendo, estaba brotando un poquito. Pero de pronto dice que el fuerte sol quemó eso que recién estaba creciendo. Volvió a casa decepcionado también, pero no se rindió. Al día siguiente volvió y volvió a echar la semilla, y resulta que también la pisaron. Tal vez dijo, ya no sirve, ¿para qué sembrar más? ¿Para qué hacer más? Pero de pronto, una mañana, cuando les digo que ya no dan más, cuando las manos no dan más, cuando las piernas no dan más, es el corazón que hace el resto. Y creo que con corazón salió. Y dice la escritura que tiró la semilla y cayó en buena tierra. Hay una buena tierra que te espera. Este es un año donde tienes que avanzar. Ustedes no han llegado, chicas, donde están. No han llegado por gusto. Tienen que poner más bello al mundo. Tienen que poner más bello a las personas. Tantos feos en el Ecuador, necesitamos de su maquillaje, necesitamos que ustedes le cambien el rostro a la gente, necesitamos que ustedes hagan el trabajo que a veces los políticos no lo hacen. Ustedes pueden embellecer. Yo he visto hacia donde ustedes van a estudiar, he visto señoras entrar, chicas entrar, personas entrar. Al salir salen personas diferentes y uno quiere sacar una cámara y decir, son las mismas. Y uno descubre que el maquillaje es excelente. Descubre que al feo ustedes lo pueden poner bonito. Y descubre que así como yo puedo sanar el alma, ustedes pueden sanar el rostro de algunos. Quiero decirles de todo corazón, por favor, no olviden esto. No se detengan. No se detengan. No se detengan. No se detengan, no olviden, si tal vez todas las palabras que he dicho, no olviden esta frase, no se detengan. La gente consigue las cosas, no porque sean talentosos, sino porque no se han detenido en la vida. Y ustedes no se han detenido hasta ahora. Señoras, señores, un gran aplauso para estas chicas, un gran aplauso. Para mí es verdadero honor darle las gracias infinitas al estudio de Karen Mendoza porque nos abrió sus puertas para formarnos como excelentes maquilladoras profesionales, brindándonos sus conocimientos adquiridos por compartir sus experiencias vividas, darnos palabras de aliento en el momento preciso, por sus consejos, apoyo, sabiduría y por qué no decir por su valiosa amistad. A mis compañeras decirles que fue un privilegio haberlas conocido y habernos brindado apoyo y confianza mutuamente. También quiero aprovechar este momento para darle las gracias a mi padre, a mi madre y a mi esposo hoy presente. No quiero terminar estas palabras sin antes decirles a mis colegas que tomarse esto no nos permitirá probar nuevas tendencias, que normalmente no nos animaríamos a usar. Siempre recordemos usar lo básico, estar dispuestas a aprender de los maestros y añadir un poco de nuestra creatividad e instinto, porque eso es lo que nos hará juntas. Tal vez para muchos no sea algo súper importante.
soy profesional en algo que me gusta hacer. Y agradezco a Dios por eso, porque él ha puesto las personas indicadas en el camino, como a Karen, que ella ha sido una persona de mucha bendición para mi vida y me ha ayudado mucho en el transcurso de todo este camino. Agradezco mucho a mi abuelita, porque ella ha sido todo para mí. Después de Dios, ha sido todo. Mi papá, mi mamá, todo. Y bueno, les doy muchas felicidades a mis compañeras, a todos los que están aquí, por ese esfuerzo que hemos tenido todas y hemos logrado. Gracias. Por ser apoyo y fortaleza en aquellos momentos de dificultad y de debilidad. Hoy este acto marca el principio de nuestros caminos y es una alegría enorme haber conseguido esta meta personal que nos propusimos todas y cada una de nosotras, incluyendo a nuestra líder, quien con mucha dedicación y paciencia nos ha cumplido el sueño de estar ahora aquí en esta ceremonia de graduación. Nuestra ceremonia de graduación. Durante estos meses hemos acumulado un sinnúmero de experiencias. Cada técnica aprendida, las veces que nos tocó repetirla hasta que quede como debe de ser, cada risa, cada anécdota personal compartida, aprovechando un momento de conversación. En etapa culminante, los nervios por el examen práctico y escrito. Cada clase fue siempre una página de un capítulo del libro de nuestras vidas, con un objetivo claro y final deseado, la satisfacción de entregar un buen trabajo. Por eso hoy, colegas, sintámonos orgullosos de hacia dónde vamos. La preparación es parte del éxito y el amor por este arte nos impulsa a mejorar y perfeccionar nuestro aprendizaje. Aquí cabe el dicho, la práctica hace al maestro. Por eso exalto el trabajo de nuestras maestras y su sacrificio hoy se refleja en este logro adquirido. Mi profundo agradecimiento al personal que hace la Escuela de Maquillaje Profesional Karen Mendoza por confiar en nosotros, abrirnos las puertas y permitirnos realizar todo este proceso de aprendizaje. Gracias por el reconocimiento personal, solo supe hacer lo que Dios y mi corazón me permitieron. Muchas gracias por todo. Parece que fue el día que, tomando en cuenta las horas, los días, el día en que llegamos aquí y comenzamos a hacer la técnica de maquillaje. Y tuvimos mucho miedo, pero dijimos no, vamos a hacerlo por amor a nosotras, por amor a nuestros hijos, por amor total a nuestra familia. La verdad es que hace 5 años conocí a Karen. Nos encontramos en un curso de cero. Y la verdad que voy a agradecer a ella, es tener una visión inmensa de lo que yo también puedo lograr. Ella es una gran líder, una gran amiga, que se convirtió para nosotras como esa amiga incondicional, una consejera. De mi parte, Karen, te agradezco mucho por ser una gran, gran amiga. Quiero también agradecer a alguien muy especial, a mi esposo, quien incondicionalmente me apoyó todo, económicamente, por supuesto. Y siempre me decía, si eso te hace feliz, hazlo. Todo lo que tienes que hacer tú es algo que te gusta. Y la verdad, te lo puedo decir, muchas gracias, mi amor, por ser ese apoyo incondicional. También quiero agradecer a mi madre que está hoy día, a mi hermana, que vinieron de lejos para compartir este momento importante para mí. Cada una de las personas que están aquí son incondicionalmente es muy importante. Hannah, te agradezco por esa amistad incondicional, por esos momentos que cuando me dijiste vamos, que tú sí puedes, aquí estoy, María. Muchas gracias. Y también quiero compartir con ustedes una frase que me hace llegar todos los días a pensar siempre en alguien muy especial, que es Dios, porque es Dios quien nos ayuda día a día a levantarnos. Y esa frase inmensa es:
Si Dios está contigo, nadie estará contra ti. Muchas gracias. To the